Señor secretario. Buenas tardes, con su venia, señora presidenta, señores concejales. Pleno extraordinario y urgente, con arreglo al orden del día que todos ustedes conocen, según la convocatoria que les ha, se les ha enviado. Existe un legal para la celebración del mismo y, como es preceptivo, en el punto primero hay que explicar el motivo de esa convocatoria extraordinaria y urgente. Muy bien, pues para justificar la urgencia del pleno y la convocatoria, tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, se trata de un asunto que afecta a trabajadores municipales, que ha necesitado de su tiempo para finalizar el expediente, que estaba ya para el pleno ordinario, pero que a petición de la comisión se pidió más tiempo para estudio. Y también por cuestiones de procedimiento y para que esté finalizado este proceso antes de diciembre, pues se trae a pleno a este extraordinario. Señor secretario, tenemos que votar, ¿no? o no es necesario queda no, justificada es, 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 solamente consta hasta la explicación de, de, vale. de, 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 del motivo del porqué de por esta convocatoria nada más muy bien pues una vez que queda justificada la urgencia yo quiero brevemente explicar qué es lo que traemos hoy a pleno hoy en el pleno lo que proponemos es incrementar el programa de productividad que afecta a los empleados públicos de este ayuntamiento en el marco de una negociación colectiva que llevamos meses trabajando con la representación de los trabajadores y de las trabajadoras y que en el marco de esos acuerdos, una de las partes que acordamos en la mesa general de negociación y que de manera preceptiva han sido negociadas, es la ampliación de un programa de productividad ya existente en el ayuntamiento de Puerto Llano, que se amplía. Para ejecutarlo en el 2017 y hoy lo que tratamos en el pleno es esa ampliación, es preceptivo, porque es competencia de pleno, no la modificación presupuestaria en sí, sino la modificación presupuestaria con el objeto de la productividad y es el expediente que conocen eh, todos los grupos municipales y también los sindicatos, es lo que traemos hoy para su votación y su posterior desarrollo. Eh, yo no voy a detenerme ni voy a profundizar más en todo lo que rodea a la tramitación de este expediente, es de todos conocidos. Sí que tiene un objetivo muy claro y es la preocupación de la corporación por el mantenimiento y la calidad de los servicios municipales y también la capacidad de escucha, de recoger la reivindicación de nuestros trabajadores y trabajadoras sobre también las... Eh, ¿Cómo decirlo? Las condiciones en las que desarrollan su trabajo. Hay una clara voluntad de la Administración de garantizar los servicios públicos, de hacerlo en las mejores condiciones posibles, de también escuchar esas reivindicaciones de nuestros trabajadores, de garantizar sus derechos y eh, a través de la negociación colectiva, que es la mejor manera de tratar estos asuntos no solo porque la ley lo indique así, sino por la relación eh, permanente que la corporación debe tener con sus sindicatos, pues hemos llegado a desarrollar y a comenzar a desarrollar este acuerdo. Como digo, el interés de toda la corporación es mantener, garantizar que se presten todos los servicios. Creo que debemos también eh, hacer un esfuerzo, y es un gran esfuerzo el que hace este ayuntamiento con esta ampliación del programa de productividad y a través de ese esfuerzo trasladar también un mensaje tanto a los trabajadores y trabajadoras de la casa como a los ciudadanos y ciudadanas de que el mayor interés que tiene este ayuntamiento es procurar garantizar la prestación de los servicios con la mejor calidad posible. Veíamos necesario, a través de las reivindicaciones de los sindicatos, de los representantes legítimos, de los trabajadores, dar una respuesta. Eh, hemos buscado muchas alternativas para poder dar una respuesta también a esa reivindicación que ya dura bastantes meses y que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo, las bajas que no se pueden sustituir, la, también la mayor exigencia del ayuntamiento en lo que tiene que ver con la modernización y la prestación de los servicios, que al final se traduce en una mayor carga en el trabajo individual de cada funcionario. Quisimos ser sensibles a esta circunstancia y buscar soluciones consensuadas y este acuerdo viene respaldado por la mayoría de la Mesa General de Negociación. Llegamos hasta aquí, por tanto, con un acuerdo con los sindicatos que representan a los trabajadores y la intención es, por eso hacíamos el pleno en este momento, poder desarrollarlo antes de final de año por una cuestión presupuestaria, pero también por una cuestión de cumplimiento de los acuerdos. Por mi parte nada más, tienen ahora el turno los portavoces de los grupos municipales para aportar o para decir lo que crean necesario, como no podía ser de otra manera, y empezamos por el grupo municipal de Ciudadanos. Buenos días a todos, muchas gracias, señora presidenta. Es un tema muy complicado y para nosotros es un tema muy muy farragoso. Está siendo un tema muy farragoso. Eh, desde hace años todos sabemos los diferentes problemas que están teniendo los funcionarios en este ayuntamiento y qué es lo que ha ido sucediendo. Yo no voy a entrar en detalles, tan solo una breve reseña a los últimos. En 2015 se le prometió a los funcionarios una revisión en, de la RPT. En 2016 y algunas veces del 2017 todos sabemos lo que ha ocurrido: eh, paros, huelgas, pitadas, etcétera, etcétera. En abril del 2017 acordaron con los sindicatos una revisión de la RTPT dotándole de 350.000 euros. Y en agosto del 2017 la intervención de este ayuntamiento emitió un informe desfavorable sobre esa eh, aplicación, sobre esa dotación de 350.000 350 euros en la RTPT. Y en septiembre, la última reunión o la penúltima reunión en la mesa, se acordó. Una subida de 305, aproximadamente de 300, en este caso 44.000 euros por la vía del programa de la productividad, con el informe favorable de la intervención y de la Secretaría de este Ayuntamiento. Miren, nosotros tenemos que decir que esta es una fiesta a la que nosotros no se nos ha invitado. Y además es una fiesta en la que no hemos participado ni en el banquete ni en el baile final, pero que ahora nos toca pagar la factura de lo que se trata hoy en este pleno es de dar luz de a una propuesta del equipo de gobierno pues de alguna manera para que la señora alcaldesa pueda cumplir su promesa de aumento de sueldo a los trabajadores, a los funcionarios. Señora alcaldesa, yo le rogaría que la próxima vez que prometa algo se asegure de dos cosas, una, de que las promesas las quiere cumplir, y eso depende de usted, pero también de que las puede cumplir, y eso es evidentemente Claro que no, porque hoy necesita cuando menos nuestro apoyo o cuando menos nuestra atención para cumplir esa promesa. Finalmente, después de varias alternativas, como hemos visto, eh, bueno, pues ustedes creen que han encontrado la solución y piensan que la han encontrado de forma legal. Han encontrado la forma legal. Y aunque no sé si será definitiva de aumentar el sueldo. A los funcionarios y cumplir con sus compromisos. Y traen una propuesta que es que sea a través del programa de productividad. Pues nosotros sobre esta forma de solucionar el problema eh, seguimos teniendo nuestras deudas, nuestras dudas, perdón, y aún no las hemos resuelto. Entre otras cosas, porque tampoco hemos tenido demasiado tiempo para resolverlas, como saben. No tenemos muy claro que el complemento de productividad sea la solución fundamentalmente por la propia naturaleza del complemento de productividad. La productividad debe asignarse de un modo individual, sin que quepa su reconocimiento y abono a categorías o grupos de empleados públicos. Y corresponde a usted, señor alcaldesa, distribuir la cuantía del complemento de productividad, pero atendiendo al programa establecido y de forma individual. No sé si lo va a hacer de esa forma. Aquí no cabe una subida por... Puestos de trabajo o por grupos. El complemento de productividad no es, no puede ser periódico ni puede estar ligado a los puestos de trabajo. ¿Qué va a pasar el año que viene? O de lo que se trata es de solucionarlo de este año y luego ya veremos. El complemento de productividad, en ningún caso, las cuantías asignadas por este complemento durante un periodo originarán ningún tipo de derecho individual. El complemento de productividad se puede dejar de cobrar o variar su cuantía. Imagino que esto se les ha aclarado a los funcionarios. A nosotros nos parece que esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana. O, me pregunto, ¿nos vamos a saltar las normas y las leyes en este ayuntamiento y vamos a hacer de la productividad una paga encubierta? O como dice el informe de la interventora, en los dos... Último, en los dos últimos informes que hemos obtenido, eh, por causas diferentes, textual, vamos a convertir el complemento de productividad en una praxis administrativa desnaturalizada que lo configura de facto como una retribución periódica sometida al mismo régimen de, de redistribuciones periódicas fijas y objetivas, lo que no es conforme a derecho. Otro aspecto importante que nos gustaría destacar. La intervención en su último informe aconseja, una vez efectuados los cálculos, no destinar a este concepto más de 290.000 euros del límite permitido de 344.000 en previsión de posibles contingencias en materia de redistribuciones del personal. Ustedes, desatendiendo este consejo, se van al máximo y seguimos, como lo hemos expresado en las comisiones, seguimos sin entender por qué cuando ustedes son tan escrupulosos con los informes de nuestros técnicos. Corresponde a este Pleno aprobar la cuantía y al menos nosotros creemos que hay que tener en cuenta el Consejo de la Interventora y no subir más allá de 290.000 euros. Por último, otra duda que tenemos y no deja de ser o nos parece casi que es la más importante. Los funcionarios ya han tenido una subida en todos los conceptos del 1% que es lo que permite la Ley 3-2017 de 27 de junio de los presupuestos generales del Estado para el año 2017. Nos preguntamos y les preguntamos, ¿están seguros de que esta subida del complemento de productividad por encima del 1% ya subido no va en contra de esa ley? Si ustedes lo tienen claro, nosotros no vamos a oponernos a que se cumpla con los compromisos adquiridos con los funcionarios de este ayuntamiento que de luego no tienen ninguna culpa de todo lo que está pasando y todos sabemos por qué, y que son los que realmente están pagando el pato. Esta decisión, cómo aplicarla, es su responsabilidad. Son ustedes los que negocian en la mesa y a nosotros ni nos preguntan, ni nos tienen en cuenta sobre sus decisiones y sus compromisos. Lo sencillo hoy sería atender los informes que nos han llegado, atender su petición y para no tener a nadie en contra que este grupo o que nosotros votásemos que sí y aquí paz y después gloria. Pero como hemos dicho muchas veces, nosotros tenemos que actuar con responsabilidad y seguimos teniendo muchas dudas y en este asunto como en todos los demás, al menos nosotros no vamos a mirar para otro lado y por tanto en este en esta, en este planteamiento nosotros nos vamos a abstener. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Con permiso, buenas tardes o buenos días. Pues eh, la postura de este grupo es eh, favorable a la aprobación de esta modificación, de alguna manera modificación de crédito, incremento de crédito para hacer frente al complemento de productividad. Eh, el acuerdo que traemos para su aprobación viene en principio delimitado por unos límites importantes, por un límite presupuestario que nos impide sobrepasar el 1% de la masa salarial bruta globalmente <coughs> en todo el año. Y por un porcentaje que viene determinado por la normativa especial, el Real Decreto 281-86 de retribuciones de la Administración local, que fija un 30% de la masa salarial para el reparto del complemento de la productividad. Estos dos límites fijan el escalón del que no podemos pasar. Y esos dos límites, dice el informe de la interventora, en este caso, la máxima eh, autoridad administrativa en este ayuntamiento eh, que se respetan. También, y en consonancia con ello, el informe del secretario viene a determinar que, cumplidos los límites presupuestarios por el informe de la interventora, nada hay que impida llevar a cabo si se hace... Eh, eh, digamos que respetando los criterios que después se expondrán sobre el complemento, sobre la naturaleza del complemento de productividad. Informe que, de alguna manera, el primero nos salva eh, los límites presupuestarios y la viabilidad presupuestaria, y el segundo, la viabilidad legal. Por lo tanto, en principio, no hay ninguna objeción a decir que no. Ante cualquier duda y cualquier objeción que se plantea sobre un informe técnico en principio sirven las dudas razonables cuando las dudas razonables se vuelven a confirmar con un nuevo informe ya parece que lo único eh, viable sería un informe que contrarrestara no vale una opinión que no esté fundada en los mismos principios de derecho y presupuestario para poner en dudas el informe por lo tanto entendemos que nos dan pie nos da pie eh, los informes técnicos para, para poder aprobar con total tranquilidad esta subida eh, presupuestaria o esta dotación presupuestaria que necesitamos para optar al complemento de productividad. Pero este no es el único acto del complemento de productividad. El complemento de productividad se formaliza y desarrolla después en el reparto. Lo único que ocurre es que este Pleno es competente para aprobar el primero de las actuaciones y no para aprobar la segunda de las actuaciones, que es la alcaldesa, en este caso el alcalde o alcaldesa, que efectivamente es quien va a proceder al reparto. Y ahí es donde queremos incidir, no desde una manera competencial a exigirle determinado, sino de una manera política, como órgano, el pleno que controla el gobierno municipal y la acción del gobierno. Y por lo tanto sí que le vamos a pedir. Le vamos a pedir, como dijimos en la Comisión de eh, Hacienda, que esto no sea café para todos. Esto no es café para todos. Esto no lo reparto proporcionalmente entre 300 funcionarios. No, lo voy a repartir en función de unos objetivos que se han desarrollado y se han propuesto. Y a esos objetivos los tengo que atender. No mirando el puesto de trabajo, no mirando la categoría que tiene, no, mirando todo ello pero unido a la consecución de los objetivos. Ahí sí que le pedimos de verdad que el reparto se lleve a cabo de esa manera. Se lleve a cabo respetando los criterios que existen, que fueron aprobados. Por la Mesa General de Negociación en su momento para valorar objetivamente el cumplimiento y decir si se han adoptado, si se ha llegado o no a los objetivos propuestos. Si esto es así, si esto es así, si se respeta, en principio la alcaldesa seguirá repartiendo de acuerdo con los criterios que han establecido el órgano más importante que hay en este caso, que es la Mesa General de Negociación. La mesa general de negociación, porque en ella están representados los trabajadores o, eh, digamos, el personal del ayuntamiento de Puerto Llano, son los que de alguna manera negocian y establecen las condiciones en que se tiene que repartir. Por lo tanto, si se respeta este criterio que ya fue aprobado y que se viene respetando, entendemos que no debe de haber ninguna lucha ni ninguna pega sobre ello. Si salvados los límites presupuestarios y salvados los límites legales, ¿por qué vamos a tener que decir no a este tipo de acuerdo? Sobre todo cuando viene avalado por el 90% de los funcionarios del Ayuntamiento de Puerto Llano. Si los funcionarios del Ayuntamiento de Puerto Llano, en su órgano, que es la Mesa General de Negociación, por absoluta mayoría o por la mayoría que le corresponde, determinan que sí que procede y están de acuerdo con ese reparto, ¿quiénes somos nosotros para decir ahora que no? Es verdad que no existe unanimidad, es verdad que hay un sindicato que no está conforme, pero dentro del juego democrático y de valoración de los votos emitidos, la mayoría corresponde a los que han dicho que sí. Por lo tanto, si el órgano de representación de los funcionarios dice que sí, ¿Quiénes somos nosotros para decir que no? Insisto, porque hemos salvado los obstáculos anteriores, que son los que sí nos impedirían. Por ello, evidentemente, vamos a seguir diciendo que sí, porque respetamos fundamentalmente el criterio de los trabajadores que le trasladan a usted a través de la mesa de negociación. Por supuesto que hay medidas mejores. Lo dijo la interventora en el informe, decía yo. Creo y apunto a que la mejor medida para atender los problemas de personal es llegando a la oferta pública de empleo. Claro que sí. Lo que pasa es que no podemos llegar a la oferta pública de empleo. Y no podemos llegar a la oferta pública de empleo en parte por la mala gestión municipal que se viene desarrollando durante los años anteriores y que nos han llevado al mmm, problema de que ya no solamente tengamos los límites presupuestarios del Estado, que lo son y gordos, ni que tengamos enfrente la eh, imposibilidad de ir eh, reponiendo porque la tasa de reposición nos impide en la mayoría de los casos, no. Es que además tenemos una soga al cuello que se llama plan de ajuste que tampoco la podemos sobrepasar. Y el plan de ajuste sí que nos lo hemos ganado nosotros solos, ¿eh? Ese nosotros solitos, ese no hemos necesitado del... De, de, del del Boletín Oficial del Estado ni del Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Nosotros solos, en Puerto Llano, hemos determinado cuál era el plan de ajuste y nos hemos puesto el límite para no poder sobrepasarlo. Evidentemente, esa es la crítica política que necesariamente tenemos que hacer, porque llegamos a este acuerdo, y es verdad, y es verdad que llegamos de alguna manera arrastrados por las circunstancias. Arrastrados por unas circunstancias de un acogotamiento cada vez mayor de los trabajadores, de un aumento cada vez mayor de responsabilidad, de un aumento de la demanda y de un aumento de la lucha social, porque es evidente, y como consecuencia de eso, de ese arrastre, hemos llegado aquí, porque no sabíamos en algunos casos por dónde tirar. Y por eso se nos dijo principio, en principio, no por aquí, parece que el camino más correcto es por aquí. Creemos que... Eh, por todo lo que se ha expuesto y atendiendo fundamentalmente, repito, al criterio de aprobación que se deduzca de la negociación por parte de la Mesa General de Negociación, al que le pedimos como grupo político y sabiendo que está dentro de su competencia, lo respete fundamentalmente y además cumpla con su promesa de dar conocimiento de todos estos repartos a los grupos políticos que estamos aquí representados y que no tenemos competencia para repartirlo. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Buenos días, señora alcaldesa. Eh, realmente, después de todo lo que ha acontecido en estos meses, si este grupo y el que habla tuviera que poner un titular periodístico, diría que la alcaldesa no resuelve por consenso un problema con los trabajadores de este ayuntamiento, evidentemente. Y a la prueba me remito desde el punto de vista de la mesa de negociación que no es una mesa donde salga un dictamen por unanimidad. Eh, inicialmente, esta mesa de negociación a la que usted, de alguna manera, ha cargado toda la responsabilidad política de conforme hemos ido consumiendo los hechos y ciertas incomodidades, nace con un mensaje distinto al que hoy vamos a, a tratar, que es el grado de productividad. Y esa mesa de negociación nace desde el punto de vista de la iniciación de un trámite de una RPT y que, por lo tanto, esa RPT nosotros la vamos a aislar porque de lo que se trata es de hablar de un grado de productividad. Pero hay que decirlo. Y producto de ello es que esto eh, genera ciertas eh, disconformidades e incluso dentro de la propia mesa de negociación entre unos y otros. Y por lo tanto, nos vamos a focalizar en lo que es el complemento de productividad. Este complemento de productividad para que todo el mundo tenga una eh, idea más generalizada, a mí me gustaría de alguna manera hacer un pequeño histórico, este complemento de productividad que nace eh, en el 2013 sometido a un plan de ajuste, un plan de ajuste que es muy duro y que por lo tanto ese complemento de productividad lo pone, entre comillas, un poco en tela de juicio. Y decía que ese plan de productividad que data del 2013, en estos cuatro años la reducción de plantilla por causas como jubilaciones, comisiones de servicio, fallecimiento o envejecimiento de la misma, ha supuesto que para este ayuntamiento pudiera seguir prestando los mismos servicios municipales. Los trabajadores han tenido que sumar... Eh, eh, han tenido que sumar a sus funciones las tareas de los puestos de trabajo no ejecutados, así como los objetivos asignados a los mismos. Es decir, que han tenido que hacer un sobreesfuerzo para que el trabajo en este ayuntamiento eh, pueda seguir adelante. Desde ese punto de vista, el plan de ajuste nos limita, y estos son datos técnicos, una congelación del servicio público y un decrecimiento en el capítulo 1. Que en definitiva es el capítulo que desemboca en nóminas. Y eso eh, plantea una dificultad, y es que los servicios tienen que seguir funcionando de alguna manera. Y son nuestros funcionarios de este ayuntamiento los que, eh, los que empiezan a hacer ese sobreesfuerzo para que eh, los servicios funcionen y la ciudad siga o pueda seguir caminando. Por lo tanto. Eh, el conflicto se produce a partir del momento en el que el 12 de abril la señora alcaldesa se compromete en esa mesa de negociación, algo que días después, por intervención de informes técnicos de la propia interventora, eh, de alguna manera le enmienda la plana. ¿Por qué? Porque la señora, eh, la señora alcaldesa en la mesa de negociación traslada que el compromiso de incrementar... Un millón de euros aproximadamente, voy a hacer números redondos, cuando realmente eso es incumplible. Y claro, ¿qué conclusión podemos sacar? Pues porque pues que la señora alcaldesa ha querido salir de un fiasco donde no puede cumplir y deja la responsabilidad para que esa mesa de negociación llegue al mejor acuerdo. Acuerdo al que, de alguna manera, eh, está sativa el informe técnico. Y el informe técnico viene a decir que la única partida de incremento a ese plan de productividad que nace del 2013, por ajustándonos, ajustándose a la ley y en la detracción del de capítulo 1 en los gastos eh, que corresponden, como ahora voy a leer, evidentemente sale la cifra de 334.959,18 euros. Entendemos que la señora alcaldesa. De alguna manera, un sector de este ayuntamiento, con esa propuesta que no se ajustaba a la legalidad, los engaña de alguna forma. No sabemos si es para callar bocas o para salir del apuro. Y esa es una realidad, no es algo que yo me invento. Porque la señora alcaldesa, como política y como responsable, tuvo que haber pedido previamente un informe técnico antes de trasladar de que ella iba a hacer una aportación de un millón de euros. Desde ese punto de vista, el informe de intervención es un informe técnico perfecto, porque en su conclusión, la aclaración de las partidas presupuestarias que se proponen para ser minoradas previa comprobación de lo que se ha ejecutado en el total de los créditos reconocidos de las retribuciones que son los reconocimientos de nómina y a estos efectos sobre crédito. Permite realizar dichas transferencias entre las partidas para la dotación del presupuesto. Es decir, que del capítulo 1 vamos a detraer los 334.000 y pico euros para poder conseguir que se pueda cumplir ese complemento de productividad y que de alguna manera los trabajadores puedan ver satisfecho ese sobreesfuerzo que vienen haciendo año tras año también este grupo quería trasladar de que lo que sí sería conveniente es que se generara un, una nueva creación de un complemento de productividad para el presupuesto 2018 pero un complemento de productividad que no diera los problemas que efectivamente está dando el que eh, a lo largo de este año se están generando. ¿Y por qué razones? Porque no hay un compromiso de eficiencia y de eficacia en la gestión del equipo de gobierno. Si no, probablemente los acuerdos hubieran sido unánimes y probablemente no se hubiera generado los conflictos que ya son notorios, Compitadas, manifestaciones, situaciones que dejan mucho que desear en la ejemplaridad de este ayuntamiento y sobre todo de quien dirige este ayuntamiento que es usted. Y por lo tanto, nosotros no vamos a estar en contra de los trabajadores. No nos busque para ir en contra de los trabajadores. Nosotros no solamente hemos defendido a estos trabajadores, sino que seguiremos defendiéndolos mientras que tengamos responsabilidades en este ayuntamiento tanto si estamos en la oposición como si estamos en el gobierno. Pero sin ninguna duda, lo que sí le garantizo es que el trato para evitar las dificultades que es notorio en los departamentos más afectados por estas reivindicaciones y de ahí, de aquellos polvos, estos lodos, nosotros no vamos a ir en contra de este complemento de productividad. Pero también nos gustaría aportar que a ese nuevo complemento de productividad que le proponemos al equipo de gobierno para el presupuesto del 2018, también eh, vaya en concordancia al presupuesto que acabo de decir y que este en su capítulo 1 sea un presupuesto de forma realista. Y no como ha ocurrido este año, en el que hay un desfase alrededor de 1.300.000 euros del capítulo 1. Es decir, ustedes en el presupuesto 2017 incrementaron el capítulo 1 en más de un millón de euros y que por lo tanto eso no es lo que justamente especifica nuestro plan de ajuste hasta el 2029. Y por lo tanto reitero que para nosotros lo más importante es decirle a usted que si nos busca para estar en contra de los trabajadores, no nos va a encontrar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya sé que tienen ustedes ganas en el Partido Popular de que estemos en plan de ajuste hasta el 2029, pero en el 22 lo hemos terminado. ¿22, 22? Sí, ha dicho 29. Bueno, en el 22 lo hemos terminado. Y no voy a entrar en profundizar en el discurso que hacen ustedes, sino en la necesidad de valorar positivamente que el acuerdo salga adelante. Porque si entro en cada una de las afirmaciones que he escuchado aquí, tendría que decirle que tengo la impresión de que han comprado usted, ustedes algún discurso particular de una minoría de la representación de los trabajadores. Y aquí venimos con un acuerdo con el respaldo del 90% de los representantes de los trabajadores. Y en cualquier caso, una de las premisas que me ha trasladado la Mesa General de Negociación en todo este proceso ha sido el trato en igualdad, en equidad de los trabajadores municipales, sin destacar a un departamento sobre otro. Y la equidad significa tratar a cada uno conforme necesita o conforme da. No significa café para todos, como ha dicho el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Y les puedo garantizar que este acuerdo que tiene mucho diálogo, mucho diálogo detrás, mucho diálogo, algunas veces sacado de contexto y que no puedo entrar a rebatir cada una de las afirmaciones que salen fuera de la mesa, este acuerdo viene con ese criterio, criterio, tratamiento equitativo, igualitario y justo. Y yo me comprometí con la mesa y me comprometo con ustedes también. En que ese reparto, que suena fatal, lo de repartir, porque esto es al final es un cálculo de productividad, no es un reparto que nos vayamos a hacer como cuando uno reparte las cartas, va a ser totalmente transparente. Y serán los sindicatos en la mesa general de negociación los que velen porque el reparto sea como ellos han indicado siempre, que sea. Con lo cual yo me voy a someter al criterio de la mesa para hacer. La productividad, pero también al criterio de los jefes de servicio que tienen que firmar individualmente la productividad de cada trabajador y de cada trabajadora del Ayuntamiento de Puerto Llano. Yo tengo que decir también hoy, porque no podría quedármelo en el corazón, porque he escuchado eh, con mucha atención las intervenciones que han hecho, que este Ayuntamiento, al que ahora se nos dice que somos los culpables de todos los males, a este Gobierno, perdón, de, del plan de ajuste y todo eso, quiero recordar que en el 2006. Hasta el 2011, hicimos un, pro, un proceso de consolidación del empleo público de más de 200 trabajadores. Y que eso también está en el capítulo 1. Y que siempre hemos tratado de ir de la mano de los sindicatos en la negociación colectiva, escuchando sus demandas también en lo que se refiere a la oferta de empleo público. Pero las cuentas son las que conocen, las cuentas son las que son y los mimbres los que tenemos. Y podemos llegar hasta, hasta donde podemos llegar. Lo que sí queda de manifiesto, y así lo quiero trasladar, es que la intención y la voluntad política del Gobierno municipal, que por cierto ha ido dando cuenta personalmente esta alcaldesa a los grupos de la oposición, al menos en cuatro ocasiones, sobre el devenir de estas negociaciones, no el que los hemos invitado ahora en el último momento, sino que esta alcaldesa ha dado cuenta de las negociaciones a los grupos municipales para contribuir a la toma de decisión, este proceso llega hasta aquí respaldado por el diálogo y por la toma de decisión. Y es verdad que en democracia hay veces que cuando uno defiende una posición y no se mueve, pues puede sentir que pierde, pero no pierde nadie, porque este acuerdo se dirige a cada uno y a cada una de los trabajadores municipales, a todos, sin excepción, independientemente de la posición del sindicato que les represente, a todos y cada uno. Porque la responsabilidad de este Ayuntamiento, de todos los que estamos aquí, pero especialmente del equipo de Gobierno, es tratar de garantizar que se presten los servicios adecuadamente, tratar de escuchar la reivindicación de los trabajadores, procurar los medios, procurar los recursos y defender también la igualdad de derechos de nuestros trabajadores. En el marco de la legalidad, por supuesto, no tengo ninguna duda, ninguna duda en absoluto, de que cumplimos con la legalidad. Si no cumpliéramos con la legalidad, este expediente no estaba aquí. Ni tentaciones de no cumplirla. Ni tentaciones. En ningún caso se incumple. En ningún caso. No tengo ninguna duda de que estamos en el margen de no superar el 1% de la masa salarial ni el 30% en la productividad. Ninguna duda porque nuestros servicios económicos son los que han hecho las cuentas. Por tanto, agradezco las posiciones políticas. Agradezco la sensibilidad, acepto las críticas, porque no puede ser de otra manera, pero estoy contenta y satisfecha del trabajo que nos ha traído hasta aquí en la negociación colectiva, porque negociar requiere mucha paciencia, mucho diálogo y mucha altura de miras. Y creo que en ese sentido podemos estar contentos y tranquilos de que hemos sido receptivos a las peticiones de la inmensa mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras, a través de sus representantes, que han sido muy generosos, y tengo que decirlo en este Pleno, que han sido muy generosos con la situación de cada uno de los servicios municipales. Mucho, mucho. Algún día podremos profundizar en esta afirmación que yo hago. Los sindicatos de este ayuntamiento han sido muy generosos en la negociación, pacientes y han estado abiertos a... Buscar soluciones por el interés general, que es lo que más le importa a este Gobierno. El interés general, la prestación de los servicios a la ciudad, porque nosotros no somos dueños de lo que aquí se ejerce diariamente. Los servicios municipales, los servicios públicos son propiedad de la ciudad de Puerto Llano y nuestra responsabilidad es administrarlos con garantías. Y en ese sentido, este es un paso más en la negociación colectiva. ¿Habrá más? Porque habrá más pasos, porque la negociación nunca se acaba porque se conquistan los retos y pasamos al siguiente. Y eso los que, habéis los que os habéis movido en sindicatos, Irina, lo sabéis. La reivindicación nunca terminará. Cada día será una cosa distinta. Pero sí que quiero dejar muy claro que el criterio de igualdad, de equidad y de justicia han estado presentes en toda la negociación y que había una, una premisa imprescindible y es el tratamiento en igualdad a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro ayuntamiento. Porque si no había un reparto igualitario se podían descompensar, desde luego, las fuerzas. Y, como decía, respetaré los criterios de la mesa, que son la voz de los trabajadores, seremos receptivos en la escucha y compartiré, tanto con los sindicatos como con este Pleno, cuáles van a ser luego los criterios de reparto. Luego, cada trabajador tiene la responsabilidad de cumplir. Con los objetivos de la productividad. Ahí ya la alcaldesa no puede hacer nada más que animarles, motivarles y decirles que, a pesar de las dificultades, pensamos en que el trabajo salga y pensamos individualmente en ellos. Pero cumplir los objetivos de la productividad es algo individual de cada trabajador y de cada trabajadora. No sé si quieren ustedes un segundo turno de réplica. Pues tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Sí queremos el segundo turno de réplica, más que nada por, por aclarar una serie de cuestiones a raíz de, las, de lo que escuchamos en el Pleno por los distintos portavoces. Tengo que decirle, señora alcaldesa, que evidentemente los responsables de lo que ha ocurrido en este pueblo, para bien y para mal, son ustedes, además con toda legitimidad, porque normalmente el responsable. En temas políticos es quien gobierna. Y con toda la legitimidad, ya digo, ustedes llevan gobernando aquí desde el principio de la democracia y claro, son para bien o para mal los responsables de lo que ocurre en este ayuntamiento y en esta ciudad. Y nosotros nos hacemos responsables también probablemente de lo que ha ocurrido desde el 2015 hasta ahora. Ha dicho algo que a mí personalmente me, me ha llamado la atención. Habla, no sé si será por nosotros. Tampoco quiero hacerme yo. Habla de que hay grupos o hay planteamientos que hacen caso de discursos particulares. Yo la verdad es que no la entiendo muy bien. Si, sí, de luego, si es por nosotros, sí que quiero hacerle ver que nuestro planteamiento en este asunto es, de luego, de este grupo. Por este grupo y estudiado, y a, a raíz de las cosas que hemos estudiado en este tiempo sobre este asunto, que ya digo que para nosotros tiene mucha importancia. De verdad, a mí me gustaría tener la seguridad en este asunto que tienen tanto el portavoz de Izquierda Unida como el equipo de gobierno. Me gustaría tener la seguridad porque me sentiría mucho más tranquilo a la hora de esta decisión que vamos a tomar. Eh, Sí me gustaría decirle al portavoz de Izquierda Unida que esto, lo que nosotros hemos planteado aquí, no es fruto de una decisión o de un planteamiento personal o de un pensamiento personal. Es fruto de atender los informes de la intervención y del secretario, pero también otros informes y otra jurisprudencia. Y eso es lo que nosotros nos lleva a, a tener dudas sobre que el complemento de productividad sea la solución. Si no tuviésemos dudas. Si no tuviésemos ninguna duda, evidentemente votaríamos sí. El problema es que tenemos esas dudas, porque hemos visto otro, otros informes y porque hemos visto sentencias que a nuestro parecer dicen otra cosa. Si sí les digo una cosa, porque hemos tenido poco tiempo para preparar este asunto, nosotros vamos a seguir trabajando en este tema, porque queremos someter esto a nuestros servicios jurídicos de nuestro grupo, porque queremos ver... Que realmente lo que estamos haciendo se puede hacer. Y no ponemos en duda nada, no ponemos en duda nada, simplemente nos gustaría estar tan seguros. De lo único que no tenemos duda, señora alcaldesa, es de que usted va a hacer este reparto de forma fiel, no a lo que se acuerde en la mesa de negociación, sino a lo que dice la ley. Porque la ley no deja opción a que usted haga otra cosa. Los sindicatos en la mesa, que además sabemos que, que, que ustedes eh, lo hacen de la mejor forma posible, estoy seguro en cualquier mesa de negociación siempre cada uno va buscando el bien particular y el bien general los sindicatos y la parte de, del gobierno municipal en eso de eso estamos completamente seguros, pero es que aquí la ley no le deja opciones que las que son, no hay otra manera. Y, y creo, no se las voy a leer, están muy claras en el procedimiento de reparto de las asignaciones del plan de productividad. No hay opción. Por esa parte, nosotros estamos tranquilos. Porque si fuese de otra manera, pues entonces, eh, maestros tiene la Iglesia y las cosas se pueden hacer. Tala. Con lo cual, nosotros ahí no tenemos ninguna duda. Los criterios de asignación son los que son y eso no se lo puede saltar nadie. Ni usted, ni los sindicatos, ni lo que se acuerde en la mesa. Nosotros también, señora alcaldesa, aunque parezca, no sé, a, eh, que a partir de las dudas pudiera parecer que, que estamos, nosotros también creemos lo mejor para los funcionarios de este ayuntamiento. Fundamentalmente, porque si ellos están contentos, hacen mejor su trabajo y eso va en beneficio de la ciudad de Puerto Llano, porque mucha gente de esta ciudad depende de lo que los funcionarios hagan en su trabajo pero no solamente de lo que los funcionarios hacen en su trabajo, lo que lo hacemos cada uno en el nuestro. Las cosas van mejor si la gente está contenta. Nosotros, desde luego, lo que queremos es que los funcionarios eh, salgan beneficiados de este asunto. Y sabe lo que nos gustaría: que esto pudiese ser un dinero, ¿eh? que pudiesen tener una asignación fija y que no se les pudiese mover. Eso sería lo ideal. Sabemos que con este sistema no es así. Eh, por la naturaleza de este complemento puede cambiar, subir, bajar, desaparecer, etcétera, en función del comportamiento de cada uno de los funcionarios. A nosotros lo que nos gustaría es que lo tuviesen en su, en su masa salarial. Eso es lo que nos gustaría. Y creo que a ellos también. Tiempo al tiempo, tiempo tendremos de ir haciendo las cosas. Hoy la ley no nos lo permite. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Si hay una cosa que nos gustaría. Eh, don Alejandro ha dicho muy tasativamente que no se permite una una. una ¿cómo es? una oferta pública de empleo. Hombre, la ley da opciones a, a, a sacar ofertas públicas de empleo. Si no recuerdo mal, el 50%. Bueno, todo eso. De lo que se trata. No sé si estarán de acuerdo conmigo, no es de que los funcionarios cobren más, que yo estoy seguro que están súper contentos, a todos nos gusta cobrar más, pero llegado a que la ley les pone unos límites, de lo que se trata es de que trabajen en las mejores condiciones posibles, de que el personal que haya en un ayuntamiento sea el necesario. Y poco a poco tendremos que tender, en la medida que nos lo permita la ley, a tener más personal en el ayuntamiento y a lo que nos permita también nuestros, nuestros propios límites que nos... No, nos vienen impuestos. No tenemos más que decir, sino bueno, eh, que, que de alguna forma nos alegramos de que este acuerdo salga adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unidad. Sí, pues casi por alusiones. Pero eh, eh, de manera sucinta, no he dicho ni se me ocurriría jamás que fuera una cuestión personal y, por supuesto, mucho menos aún no estudiada y razonada, porque siempre lo hace así eh, Ciudadano, razón, razonando y estudiando. Por lo tanto, en absoluto he dicho que la postura de ese grupo pudiera estar desamparada y, y no fundamentada. En absoluto, yo lo que he dicho y vengo a resumir en tres puntos. Tengo eh, la garantía de intervención, de que no sobrepaso los límites presupuestarios ni, ni de reparto. Tengo la garantía jurídica del secretario de que se cumplen las normas. Por lo tanto, en principio no necesito nada más. Si además de ello resulta, que es la tercera que he dicho, viene avalado el acuerdo por el 90% de los trabajadores que están sentados en la mesa general de negociación, me preguntaba y pregunto quién soy yo o quiénes somos nosotros para decir que no, eso es lo que he dicho, nada más. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, como dice que unida por ciertas alusiones, eh, nos vemos obligados también a intervenir en algo que hemos dejado meridamente claro al respecto del complemento de que hoy, que hoy estamos discutiendo, complemento de productividad. Señora alcaldesa, los trabajadores de este ayuntamiento saben que este grupo y el que hoy está hablando, proporcionalmente, va en la misma defensa de unos que de otros. Y usted hace un momento ha dicho que este grupo compra discursos de la minoría. Si eso fuera verdad, este grupo hoy votaría en contra del complemento de productividad. Y prueba de ello que, de alguna manera, en nuestra exposición, en mi exposición, le he dicho que si nos busca para ir en contra de los trabajadores, mejor que no lo haga. Y, por lo tanto, entiendo que sea una defensa política, pero la realidad de lo que usted ha pretendido decir en cuanto a comprar un discurso de la minoría se traduce en una cuestión, y es que ustedes tienen pendiente una RPT en este ayuntamiento. Eso sí es la realidad. Ese sí es el discurso de la minoría. Porque justamente usted sabe perfectamente que no están siendo perfectamente tratados. Y ahora inter le interesa de alguna manera que, más allá de la argumentación que este grupo haya hecho, usted pretenda decirnos que nosotros compramos discursos de la minoría. No. Este grupo no compra discursos de la minoría. Este grupo está con todos los trabajadores de este ayuntamiento. Y que por lo tanto, reitero nuevamente, de que nosotros vamos a contribuir para que ese sobreesfuerzo, que conocemos perfectamente, probablemente más en unas áreas que en otras, pero que generalizamos y afirmamos de que el esfuerzo es sobrenatural, provocado. No hace falta que lo vuelva a decir por los antecedentes que he dicho antes. Y que si efectivamente he dicho 2029, usted ha pretendido también utilizarlo con cierta maldad. Eso ha sido un baile de números que se me habrá oído decir aquí más de una vez 2022. Ojalá y fuera el 2019. Pero que la realidad es el 2022 y que por lo tanto... Eh, los trabajadores de este ayuntamiento y desde aquí le queremos transmitir de que este grupo siempre ha estado y estará con ellos. y máxime cuando se trata de recompensar un esfuerzo que es necesario porque si no esto no saldría adelante. muchas gracias. muy bien. no esperaba menos. ¿eh? no esperaba menos. y sin ánimo de volver a debatir lo que ya hemos debatido, solo decir que pendiente la revisión del RPT, claro, si la podríamos haber revisado, pero el único impedimento era legal. Legal de la ley que dicta el Gobierno de España, no de la ley que dicta el ayuntamiento que no tiene competencias para dictar leyes. Ojalá, ojalá pudiéramos haber hecho una modificación de la relación de puestos de trabajo, que la revisamos bajo una premisa también. Vamos a hacer el trabajo para cuando se pueda. Es que luego las cosas a sacarlas de contexto tiene sus riesgos, pero no quiero entrar en eso, porque de verdad me encuentro satisfecha con la decisión del Pleno. Animo al Grupo Municipal de Ciudadanos que si está contento con la decisión del Pleno, que se sumen, que se sumen, porque además no se me mostró ningún reparo, ningún inconveniente en las reuniones que hemos tenido. Súmense, que tenemos la máxima autoridad informando, dos funcionarios de habilitación nacional diciendo que esto se puede hacer, no sé. Si ustedes alguna vez quieren gobernar en este ayuntamiento tendrán que asumir que los que informan son los de dentro, no los de fuera. Aquí los informes son los que nos hacen nuestros funcionarios. Y nada más, es decir, hay una, una, me quiero coger yo una frase que ha dicho Rafa, el portavoz de Ciudadanos, que dice que se van a beneficiar los funcionarios. Pues bien, yo pienso que se van a beneficiar nuestros trabajadores y trabajadoras públicos, pero sobre todo quienes se tienen que beneficiar son nuestros ciudadanos. Que a través de nuestra gestión y de nuestra toma de decisión tiene que haber un intercambio, una devolución del esfuerzo que hoy hace este ayuntamiento en nombre de la ciudadanía para que los servicios se presten con la mejor calidad. Por tanto, quien más tiene que beneficiarse de este programa, los trabajadores y trabajadoras sí, que lo llevan peleando mucho tiempo, pero sobre todo nuestros servicios hacia nuestra gente que merecen tener el mejor ayuntamiento del mundo y del universo. Muchísimas gracias. Vamos a votar. ¿Animaros, ciudadanos? Venga. ¿Votos a favor del incremento del programa de productividad para 2017? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría y se levanta la sesión. Muchas gracias.